Bienvenidos a una edición más de Camino a la Rider, la 16, que me la han apuntado justo antes de empezar. En esta que es su radio y televisión, Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, y también Radio Televisión Golf, que ya tiene 100.000 visualizaciones desde diciembre. Bueno, y también Televisión Golf, que tiene 50.000 visualizaciones desde primeros de enero. Se lo agradecemos mucho. Yo les besaría uno por uno, pero no los conozco a todos, pero estoy dispuesto a ello. Y hoy me acompañan tres amigos, como siempre, que van a discutir conmigo acerca de una serie de problemas que ha surgido en el golf español y en el golf internacional. Pero bueno, eso será más un poquito después. En primer lugar, por proximidad, mi amigo Jorge Sainz de Urturi. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Mariano. Aquí, a este señor donde lo ven, es presidente de un club de golf que luego nos va a describir. Nada más y nada menos que Rioja Alta. Y también de la zona del norte, pero que tiene que ver mucho con esta casa, con El Estudiante, que es donde hacemos el programa, Iñaki Bel, más conocido por Kibel, porque te llaman Kibel. Tu tienda, que está aquí en El Estudiante, se llama Kibel. Así es. Estamos en El Estudiante, un gran club señero en Madrid, y que lleva 40 años, que tiene esa magnífica tienda en el Golf de Kibel, y que tiene un restaurante José Luis donde pueden ver las excelencias que nos han puesto y que vamos a degustar poco a poco, incluso con ustedes presenciándolo. Y así podrán ver lo bueno que está. Bueno, al empezar no sabíamos ni de qué hablar, pero nos lo han puesto fácil. Rioja Alta, Kibel, y por supuesto hay una noticia. La noticia del día, bueno, hay dos. Primero, estamos grabando en un martes y 13, que es día de la radio. Señores, gracias por estar ahí a las más de 250.000 personas que nos oyen al mes. Martes y 13, no nos vamos a casar, ¿verdad? No. Ni nos vamos a embarcar. Y por último, una gran noticia, es que se cambia la Feria de Golf de España. Eso lo vamos a comentar después. Cuéntame de la Rioja Alta, que es lo primero que quiero conocer. Bueno, Rioja Alta Golf es un campo con una vida de 13 años. Considero que es uno de los mejores campos del norte de España. El mejor del mundo mundial. Es mi campo. Tenemos 18 hoyos, dos bucles diferentes, como he hablado antes con Iñaki, la parte de abajo, la parte de arriba. Y bueno, es un campo largo, es un campo técnico, con unos greens grandes, sí, claro. Muy movidos, y 105 bunkers, todos bien puestos. He visitado muchos. Has visitado mucho, ¿verdad, Iñaki? ¿Lo has sufrido mucho? Digo, ¿lo has visitado mucho? Sí, Iñaki sí, porque pega mucho. Yo como pego menos, pues no llego nunca, ¿no? Y la verdad que está entablado en el entorno que tiene, que es toda la zona de Santo Domingo, La Calzada, Ezcara y Nájera. Vamos, todo lo que es zona de Rioja Alta. Entonces, claro, toda la comida de todos esos pueblos es fabulosa y nosotros no podíamos ser menos como campo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido a más. Eso ya en La Rioja. Ahí hay un ejemplo. Casi huelga un poco decirlo, ¿no? Y la verdad que estamos contentos. Estamos contentos como estamos funcionando. Tenemos mucha gente pues de toda la zona, principalmente el País Vasco, Madrid, Logroño. Y bueno, no podemos pedir mucho más. No, bueno, pero siempre se puede pedir más. El entorno es fantástico. Tú y yo estuvimos juntos degustando unas cervezas que además no me dejaste pagar, por cierto, en la calle de los vinos de Logroño, que es un sitio excepcional. El campo es una maravilla, pero eso es espectacular. Y esto lo hicimos hace muy poquito tiempo, un poquito más de un año. Fue en noviembre del año 2016. Sí, que venías de por ahí arriba. Sí, venía de San Sebastián de una boda. Y me quedé con ganas de jugar al golf. Pero yo creo que este año, si Dios quiere, si tenemos tiempo, pasarnos por allí y hacer un programa como el que estamos haciendo, pero allí. ¿Te parece? Perfecto. Y así comentamos sobre el campo, que siempre es bueno y que la gente vaya conociendo. Campo divertido, ¿eh? Tiene que ser divertido. Bueno, tú eres jugador de ese campo que lo conoces, sí. Cuenta, ¿no? Pues mira, es un campo que casi es de mis campos más visitados. Uh-huh. Voy mucho con amigos, voy mucho en verano. Campo que, como ha dicho Jorge, tiene dos partes bien diferenciadas. Sí. Llegas y está siempre muy, muy bien cuidado, te atienden súper bien, la gente es muy maja. O sea, se dice siempre, ¿no?, que la gente es maja, en este caso siempre, siempre, siempre te atienden muy, muy bien. El presidente es el ejemplo, para empezar. Bueno, con el presidente tenemos el Greenkeeper, que es premio nacional de Greenkeepers, tenemos buena gente. Tienen muy bien, o sea, un campo además muy divertido, o sea, tiene, vamos, utilizas muchos palos, es muy divertido, yo me lo paso muy bien siempre.
bicicleta. ¿Pero es un handicap profesional, un handicap medio, un handicap amateur? Lo puede jugar cualquiera, ¿eh? O sea, hasta un paquetillo como yo, se divierte, vamos, muy, muy divertido. Sí. Bueno, eso es un campo que da de sí, que merece la pena ser visitado. Pues hombre, yo creo que sí, Breña aquí. Sí, yo creo que sí. Ya digo, porque los dos bucles diferentes, que es desde el inicio hasta el hoyo 7, luego toda la zona de arriba y el último tramo, te desintoxica un poquito de lo que es técnico, pegador, no sé, hasta te puedes relajar un poquito en toda la zona, claro, toda la zona de arriba. De los 5 o 6 primeros hoyos, el hoyo 5 es una preciosidad, un hoyo muy, muy bonito, uh-huh, ¿no? Luego tienes un hoyo 6 en subida que te lleva a esos hoyos de la parte de arriba, que ya son hoyos más fáciles de andar, y luego los 3 últimos hoyos que, bueno, son preciosos, unos robles maravillosos en esos primeros hoyos, no sé, muy, muy bonitos. A mí me gusta mucho, me lo paso muy bien. ¿Sabéis dónde echan la gente? Parece que me han pagado el vino, Jorge, pero es verdad, es un campo divertido. ¿Sabéis cuál es el green que la gente hace más fotos? ¿Cuál? En el 16. Sí. Fíjate que para mí hay otros hoyos, ¿no? Pero todo el mundo que llega al green del 16 se da la vuelta y ve todo aquello. Pues lo voy a buscar para verlo. Merece la pena. Bueno, tenemos que jugar. Bueno, si ya jugamos bien ya. No, yo no estoy jugando torneos. Yo juego bien ahí, ¿eh? O sea, pero no porque sea yo, sino se suele jugar bien. Es un campo también agradecido. Cuando juegas bien, lo agradece. O sea, que eso en un campo es importante, que no penalice los golpes buenos, o sea, no, que sea un campo agradecido, sí, claro. eso es importante, y Rioja Alta lo es, tiene algún hoyo, el hoyo 3 es un hoyo ahí un poquito divertido, pero en general es un campo, no sé, que si juegas bien vas a irte con un buen resultado. Es un rato muy comercial. La gran metedura de pata mía es que no he presentado a Yago, ¿verdad? No, pero ¿a qué estaba esperando? Pero di algo, tío, que se me ha ido el tema con lo de La Rioja Alta. Estaba viendo realmente la página web de La Rioja Alta, y a medida que ibas diciendo los hoyos, pues tiene una página web. Discúlpame. Que es muy buena, porque te aparecen todos los hoyos y a modo vídeo. Y nada, bueno, hola a todos. Claro, es que es una metedura espantosa de pata. Discúlpenme, señoras, discúlpenme, señores, y discúlpenme sobre todo tú, Yago. Porque, vamos, es que ha sido imperdonable. Oye, y una cosa, perdóname. No sé si hay más campos en España por el que pasa el Camino de Santiago. Pues quizás en Galicia, pero quizá en León y tal, pero por la... ¿Vuestro campo pasa el Camino de Santiago? Por la puerta de la Casa Club. Por la puerta de la Casa Club. Sí, sí, sí. Que es increíble, además, porque es que es... En pleno verano te pueden pasar 200, 300 personas. Es que es increíble. Yo todos los veranos hago el Camino de Santiago, porque no es un trocito, 100 metros. Sí, sí, pues, sí. Es verdad. Claro, ¿no? Tenemos la media maratón del camino también, que pasa por allá. El tema del Camino de Santiago, no, pero si queréis encontrar una propiedad cerca del Camino de Santiago, o queréis encontrarla cerca de Rioja Alta, o queréis encontrarla en cualquier punto de España, un pisito, un chalet, bueno, tenéis que hablar con Century 21. Century 21 os va a dar lo que necesitéis en cualquier punto de España, y especialmente Century 21 Antilla, con 2 sucursales en Madrid, va a hacer vuestras delicias en cualquier punto de España. Yo creo que merece la pena. Bueno, es interesante. Y yo tengo ganas de jugar contigo en el campo, y con Iñaki y con Yago, al cual creo que la próxima vez que me vea me va a dar con un 7 en las rodillas, después de lo que acabo de hacer. Pero yo le voy a invitar a jugar a Yago para exculparme de esta metedura de pata muy típica mía y que todos ustedes conocen perfectamente, que se me va de vez en cuando en la cabeza. A mi campo, que es nada menos que Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Ya no pierdo 18 bolas, que con mi vuelta al campo después de estar 2 años casi sin jugar, ya no las pierdo. Incluso he encontrado una noticia el otro día de una bola que ya sale con una app que la vas a encontrar, ¿eh? Solo tienes que ver tú. Habrá que verlo, si es verdad. Y ya volvemos, ahora mismito, pero ya mismo, ¿eh? Estamos de vuelta y le seguimos contando cosas. Y quien empieza a hablar es Yago, que si no, me va a matar, y con razón. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta en la segunda parte del programa, que por cierto hacemos en El Estudiante, que vamos a dar el paso a Yago Carrascar ahora mismo después de mi metedura de pata e imperdonable. Pero yo quiero recordar una pequeña cosa. Tenemos este programa, Camino a la Rider, que se hace aquí en el maravilloso estudiante restaurante José Luis del complejo El Estudiante. Pero también tenemos Tomando el Aperitivo Com en el Dublin House, que ustedes es uno de los programas que más siguen. Y Sport and Golf, que ya está en la 101 edición, y que hacemos en La Carrera, también en Guadalajara. Y les espera una cosa. Por cierto, la semana que viene van a tener un programa desde Marbella, señores, porque nos vamos a Marbella a grabar una serie de programas que les va a encantar en una serie de campos de golf y hoteles. Pero bueno, esto se lo anticipo porque es el último programa de la semana, no por otra cosa. Yago, cuéntame la noticia del día. Bueno, la noticia del día, yo creo que esta salió hace, pues, a las 5 de la tarde, más o menos. Yo sí lo leí a través de un tuit de la Federación que daba un avance así de un párrafo, dos párrafos, que la feria de golf que se iba a celebrar en Madrid, pues en escasas dos semanas, o sea, el 1 de marzo, pues que se ha pospuesto sine die y que lamentablemente pues no podremos disfrutar de la feria de golf que se iba a hacer en IFEMA, porque, bueno, las razones que han dado son pocas, pero una de ellas es que para poder sacarle algo más de rendimiento o llegar a poder pagar lo que cuesta el crear un congreso en IFEMA, estaban buscando ayuda de otros deportes. Yo lo hablábamos antes por antena, recuerdo que hubo hace años, se celebró junto con el pádel. El pádel es un deporte que a nivel de número de jugadores, no federados porque no es necesario, pero a nivel de número de jugadores es superior al del golf. Y por lo que me ha contado aquí Iñaki Bel, se lo comió. Yo recuerdo, estuve un par de horas y sí que estaba más centrado en el golf, pero sí que recuerdo ver gente porque tenían partidos de exhibición y entrenamientos, clinics, que en el golf no. Y estaremos a la espera, a ver que si deciden. Yo con la federación últimamente no estoy teniendo una relación magnífica, entre los palos que le doy por la no noticia del Open de España y ahora pues han sido ellos los portadores de esta misiva de que no va a haber de Feria del Golf, que se iba a hacer dentro de dos semanas. Pues claro, pues le he preguntado qué pasaba, pero de momento sin respuesta. Confiamos en que pueda haber pronto una solución y no sé qué pensáis. No sé, Iñaki, estabas hablando sí, antes yo de un creo tema. Que den su opinión. Yo me voy a reservar para el final, si no os parece mal.
Yo os voy a escuchar, ¿eh? Porque no soy, como no soy de Madrid. Yo os voy a escuchar también. Bueno, sí, os parece. Yo creo que, hombre, la feria es una pena que se... No sé, que se posponga, que sea un evento un poco... No sé, que se quede en algo tan pobre, que se apoye tan poco. No sé quién lo tiene que apoyar, no sé, es un poco culpa de todos, y al final se la mató, no sé cómo es el dicho, pero es un poco ese espíritu. A dos semanas que se cancele. Hay muchos expositores que habrían preparado, claro, claro, que habrían pagado. Se va a devolver el dinero, pero habría gente que habría pagado a diseñadores. Claro, claro, todo ese dinero, pues, y el esfuerzo. Yo he hablado ya con alguno. Y su ilusión, pues, sí, porque no, y la ilusión de todos de un participar. Un año esperando para llegar a esto. Bueno, sí. Y el tiempo. Yo acabo de estar ahora mismo en una feria en Londres que llevábamos organizando... Pues 3 meses. O sea, no es algo que se haga de la noche a la mañana. No, claro. Eso, o sea, solo con 2 semanas, o sea, tú lo tienes preparando mucho tiempo, habrás contratado cosas, habrás movido, habrás publicitado, y de repente con 2 semanas antes... Bueno, yo creo que ante todo es una pena, ¿no? Es una pena para el golf nacional, ¿no? Es una pena para jugadores, para expositores, no solo en mi caso... como tienda. Yo, bueno, no iba a ir en un principio por diversas causas, hemos estado hablando antes, pero bueno, yo creo que es una pena ver qué sale de todo esto, hacia dónde va, juntarlo con otros deportes, han dicho, no lo sé, eso no sé si es buena idea, si el golf que se junta... Pero ya ni siquiera es suficiente el pádel para tener una feria, bueno, porque el pádel puede hacerlo sola, ¿no? Bueno, yo creo que el pádel lo perfectamente. Es que sería bueno para el pádel hacerlo solo, esa es mi idea, pero vamos, pero con otros deportes, ¿qué deportes, no? Se está hablando, claro, ¿no? Se ha hablado ahora del hockey, ¿no? Con el canal, tal, el hockey, o sea, el hockey es un deporte, con todo el respeto, pero minoritario, pues no. Bueno, pero no sé hacia dónde tendríamos que ir. Sí. Ante todo, sobre todo, es tristeza, o sea, lo que sí, te da es un poco de tristeza y desilusión sobre cómo está funcionando un poco el tema del golf en este país, ahora que parece ser que a nivel profesional pues va tan bien para los jugadores, pero a nivel amateur, entre la demolición del canal, que bueno, ya lleva cerrado casi un año, pero la demolición del canal, el Open de España que sí, que no, que nunca te decides, y ahora pues una cosa que podría promocionarlo, vamos, que de hecho su principal labor es promocionarlo, como es una feria... Que acerque a los que sea. Interrumpa. ¿A dónde iría más público y dónde se promocionaría más el golf? ¿En una feria o en un Open de España? Yo no tengo duda. Yo lo suelto y... Sí, yo tampoco. El Open de España. El Open de España, sin duda. El Open, el Open. Yo creo que el Open. ¿Dónde habría más público? ¿Dónde habría más público? Sí, yo creo que en el Open. En el Open. Recordar que el año pasado la feria que volvía a IFEMA... Después de 2 ediciones en una situación dentro de la Federación de Golf de Madrid, en el campo del centro de tecnificación, que no era precisamente un sitio para tener una feria, para otras cosas puede ser, pero no para eso, y que además tenía la feria junto a la Feria de Manga, ¿os acordáis que había una Feria de Manga? La Feria de Manga había tanta gente que daba 2 vueltas a los pabellones de IFEMA, sí, ¿eh? Y cuando yo llegué con mi mujer y mi hija, mi hija decía, ¿toda esta gente viene a la feria? Y digo, no, hija, no, mira cómo van vestidos. Entonces, a nosotros nos dejaban pasar tranquilamente, no había nadie dentro de la feria. Y era el pabellón más pequeño de IFEMA. Sorprendente, sorprendente, pero era así. Entonces, y con los stands muy separados, había mucho espacio, muchísimo espacio para el tema, había muy poca gente. Y había muy pocos expositores. No me extraña que este tema haya ido definitivamente cayendo y este año se ha producido esto, porque ya son 4 años con problemas. 4. Y si se fueron al tema de la feria de la Federación de Madrid, el centro de tecnificaciones, que la última que se había hecho en IFEMA ya tuvo problemas, que ahí ya empezó el pádel. ¿Os acordáis? Sí. Que ahí ya estaba el pádel, y ocupaba la mayoría de los stands. Entonces, es sorprendente, pero ¿por qué no tenemos derecho a tener una feria en España en condiciones bien hecha, con stands, Pero esa pregunta es complicada, O sea,
tenemos derecho, también te tienes que poner en la piel del organizador. Claro, claro. No, no, yo no me estoy metiendo con el organizador. No, sí, no, pero, si entiendo, pero iba también, ¿por qué no tenemos derecho al Open de España? Pero en la piel del organizador, las marcas, si apoyan, ¿por qué no apoyan? O sea, aquí tenemos que apoyar un poco todos, ¿eh? O sea, si queremos luego que el golf vaya adelante, y luego, o dicho de otra manera, si luego protestamos, oye, es que el golf no sale adelante, luego cuando hay una feria y se suspende nos quejamos. Oye, pues a lo mejor hay que hacer esfuerzos, ¿no? Sí, claro. Cuando... Yo creo, Iñaki, que el esfuerzo lo tienen que hacer las marcas, no las tiendas. Vosotros no tenéis que soportar esa carga ahí en la feria. Yo creo que si las media docena de marcas buenas aparecen por allí, eso le va a dar mucho caché a la feria. Y dándole caché va a ir gente, van a ir otros proveedores, pueden ir fabricantes de buggies, pueden ir... Muchísima gente, pero siempre que los grandes arrastren. No, pero a lo mejor el esfuerzo de una tienda como yo es ir. O sea, yo no te digo que a lo mejor mi esfuerzo sí, pero es ir. Pero es mucha carga para ti. Cada uno es el esfuerzo en su nivel. Yo no digo... Iñaki es una buena persona que no se mete con nadie. Yo no, he tenido me refiero, no lo sé, pero, Iñaki... pero yo he hablado con varias marcas. No, pero entiendo. Yo he hablado con varias marcas y no iban a ir. No va nadie. Digo, claro. Oye, pero es que luego quieres que una tienda como yo te compre. Pero la feria no vas a ir. Yo quiero hablar de tu tienda, pero después, en un momentito, que tenemos que parar un segundito. Es lo que hablamos, quieren que vayas tú. Oye, no, vete tú. Claro, ve la marca. Las marcas quieren que vaya yo, o no lo sé, pero quieren que se venda golf. Quieren que se compre, pero no se hace el esfuerzo. Porque no, es que no me interesa porque se me pide, pero es muy pobre. Pues a lo mejor hay que intentar lo que sea para que no sea tan pobre. A lo mejor hay que hacer esfuerzo por parte de todos, ¿no? Vamos a seguir hablando de eso, porque ya hemos enlazado algo que es muy interesante. Que se han animado a hablar. No tenía que ver vino. Yo te voy a hablar de una marca. Alltuchicas.com. Es una página web que tiene todo tipo de bisutería que va a hacer las delicias... de ustedes, señoras que nos están oyendo, de vuestras mujeres, de un regalo para el día de los enamorados, ahí lo van a encontrar todo. Y por cierto, si quieren hacernos un regalo a nosotros, a Coaching Golf Radio y Televisión, a Televisión Golf, a la radio, a radio.golf, pueden contratar un anuncio con mi negocio web. Va a ser el mejor negocio que pueden hacer. ¿Quieren que les lleve las redes sociales? Mi negocio web se la van a llevar de una manera súper profesional. ¿Necesitan una página web? Mi negocio web es el mejor negocio. Volvemos ahora mismo para ustedes. Cuidado, hasta luego. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos a la tercera parte del programa. Todavía nos queda un ratito, la mitad del programa.
yo tenía que recordarles algo, ay, se me ha ido completamente la cabeza. Ah, bueno, sí, yo no les he dicho que tengo una empresa. Claro, yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf, qué curioso, anda como la radio. Pues sí, yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf y, ¿saben?, se dedica a formación y coaching. Porque además tenemos métodos propios de coaching. Trabajamos con jugadores de golf, evidentemente, trabajamos con deportistas, pero básicamente trabajamos con ejecutivos haciendo coaching jugando al golf. ¡Qué casualidad! Y fíjese, tenemos hasta libros, ¿eh? Que este señor me lo ha reclamado y es que se me ha olvidado, porque no he pasado por caja. Y entonces no lo he traído. Nunca se acueste sin un sueño ni se levante sin una esperanza. Y amenazo, va a haber un segundo en nada, ¿eh? Va a haber el siguiente. Pero bueno, es que se me olvidaba. No, fíjate qué falta de ego, ¿eh?, de no hablar de mí y hacerlo ahora. No, pero estábamos hablando, mientras que escuchábamos los consejos y los vídeos y los veíamos, hablamos del tema de la feria de golf y tú comentabas algo que a mí me ha parecido apasionante. El razonamiento que tenías de que era preferible no vender en la tienda, no vender en la feria. Pero cuéntalo tú, que lo haces muy bien y además tiene más gracia, ¿eh? Y tendremos argumentos. Y sobre todo, lo conoce. Una feria, yo creo que se podría intentar, o no sé cómo decirlo. Ahora me has puesto presión. No, hombre, no, yo no pretendía. Yo no soy periodista. No sé. Intentar, a lo mejor, hacer una feria sin vender. Y solo no vender material y vender argumentos. Eso podría ser algo interesante, ¿no? Porque sí. Si solo vendes, lo que vas a vender es vender precio, bajar precio. Y si vendes argumentos, lo que vas a intentar vender al cliente es tu tienda. Que vayan a ti por las bondades de tu tienda. Sí, se supone que hay en la feria, en todas las ferias, pero en esta no ocurre. Y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Son 3 días, se supone que hay 2 días de profesional y uno de gente corriente como yo, que vamos allí. Los profesionales pueden reunirse, tener conversaciones, hacer acuerdos. No, aquí es solo y exclusivamente lo que tú comentabas. Somos gente como yo que va allí y va a buscar la oferta para llevarse un drive a mejor precio que en cualquier otro lado, y eso es lo que se va a buscar. Mira, las tiendas... que me parece bien, porque la cosa es que si a las tiendas se les da la oportunidad, las tiendas lo aprovechan. Claro. O sea, no es una cuestión de que las tiendas cometan o hagan algo malo, ¿eh? Si tú a una tienda le das la oportunidad de vender, pues va allí y vende, ¿no? Claro. Pero si tú pones a 5 tiendas juntas, un jugador, claro, lo que va a hacer es ir a una tienda, oye, pues este me dejan este driver a un precio. Va a la de al lado, que está no a 1 kilómetro, sino a medio metro. Sino a medio metro, me dejan este driver a este material a este precio, me lo bajas, se lo van a bajar, y va a hacer la ronda y al final el material se devalúa. Y a la salida de la feria, el material está absolutamente devaluado. Claro. Y yo creo que eso no es bueno para. Nunca lo es. Yo creo que eso no es bueno. Yo creo que el punto de vista de Iñaki es muy interesante. Porque es un punto de vista a nivel profesional. O sea, profesional me refiero de un empresario, o sea, de nivel de empresa, que tiene un negocio, que en este caso es una tienda de venta de material, y que acudiendo a la feria, exhibiendo, teniendo una exposición allí, pues claro, como tienda él, como negocio suyo, le interesa vender, pero él considera que es mejor, y lo yo también creo que es plausible, que lo que mejor, lo que más rédito gana es conseguir clientes o potenciales, o clientes que de alguna manera sean, bueno, pues clientes habituales, o aunque sean espontáneos, pero que de alguna manera no solo te vean en la feria, sino que vayan a ver también tu tienda física, que es donde desarrollas, pues, de 365 días, 3 tiene la feria, pues 362 días restantes del año, que es el punto de vista profesional. Ahora, bien, está el punto de vista del jugador, o del aficionado medio, que va allí y, claro, dice, ostras, la feria es un chollo, porque yo voy allí y aquí tengo
al señor Iñaki Bell con Gibel Golf vendiéndome el nuevo drive TaylorMade DM4 a 500 euros. Me voy a la de al lado, que es Golf Studio, y me dicen que 480. Me voy a la otra que tal y me dicen 450. Entonces, claro, para el aficionado medio dice, joder, esto es un chollo, que se haga esta feria. Pero a nivel exposición no queda bien visto. O sea, a nivel. O sea, si de alguna manera también se acordasen los precios, no sé si a lo mejor ahí no creo que fuese posible, pero. O sea, pues mira, el drive se vende a 450 euros y punto. Te lo compra a ti, te lo compra a mí, y el que gane, gana. El que sea más bajo, que no va a ser. Dentro de mi ignorancia dentro de esto del comercio del gol, mucho menos en las ferias, yo cuando he estado en alguna feria, que hay alguna tienda, ha intentado aún más vender ese producto que tiene ahí de segunda mano, que nos saca medio regalado, porque pasa un flujo de gente bestial que no me va a pasar por la tienda, y eso yo creo que no es bueno tampoco, Iñaki. No, tampoco, no es bueno ni eso, o sea, quitarte el material ahí sobrante. Yo creo también, y ahora quiero comentar una cosa que has dicho, o sea, propuesto una cosa que has dicho al principio. Yo creo que se ha intentado, oye, pues que no haya guerra de precios, y al final siempre la hay. Permanente. Y luego, sí, y luego, yo soy una tienda pequeña. Sí, sí, ¿vale? Claro. En el sentido de que. Y competir con Decathlon, no, por ejemplo. A mí sí que me puede interesar, o sea, es a mí sí que me puede interesar que no haya venta en una feria. Claro. Una tienda más grande, a lo mejor no le interesa eso. Claro. Una tienda más grande, a lo mejor sí que le interesa vender. Liquida todo el material, claro, que tiene en stock en ese momento. Pero aún así, yo creo que no es bueno. Aunque puntualmente le puede interesar, yo creo que para la industria del golf no es bueno. No, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, que contigo. Que yo sea una pequeña y mis argumentos me puedan beneficiar a mí, porque dices, claro, es que tú, Iñaki, eres pequeño así, pues por lo que sea, te vas a conocer, y yo que soy grande, pues sí. A la larga, no es bueno. No, y quizá no tengáis el apoyo de las casas porque ellos ven que esa tienda está sacando un producto de segunda mano y no promocionando más lo suyo. No sé, es que es un poquito complicado. ¿Sabes quién tuvimos claro. aquí? Que Iñaki, estuviste con ellos, estuvo Javier de Arbizu, que hubiera estado muy bien que contara los temas hoy. Pues gran tipo. José Manuel Rodríguez de... De Pamplona, un tío de Pamplona siempre es buena gente. Buena, eso para empezar, pero es que es muy buena gente, Muy buen profesional, de Reason, XXO y Cleveland. Y hecha esta pequeña anotación acerca de la buena calidad del material, volvemos ya mismo. No, nada, es cuestión de dos minutitos y estamos de vuelta. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Esto se está acabando. No nos queda más que 7-8 minutitos. Y estábamos
prácticamente discutiendo de qué hablar. Iñaki decía, pero esto no es Camino a la Raider. No, Yago decía, pero esto no es Camino a la Raider. Hablemos de algo de la Raider. Bueno, ¿os animáis a hablar un poquito de la Raider? Sí, claro. Sí. Yo tengo que decir una cosita. Hay dos revistas que salen ya, que por cierto tenía que haber hecho un artículo y se me ha olvidado, lo tengo que mandar esta noche. Que uno se llama, Soy Golfista, es una revista colombiana de muchísima difusión en toda Latinoamérica y en Colombia. Y otra se llama T1, que se distribuye tanto en Colombia como físicamente, como en los carpos de Argentina. Merece la pena que la lean. Tienen artículos míos, no la lean, no merece la pena. Pero los demás son buena gente, saben de golf. Lo mío, bueno, lo escuchan aquí. Yo creo que directamente leen los demás, que son los que realmente saben de golf. Oye, cuéntame una cosa. Camino a la Raider. ¿Cómo ves la Raider, Yago? Bueno, yo la Raider la veo, con respecto a la semana pasada, pues casi igual. Creo que... Bueno, Rory sí que juega esta semana. Esta semana juegan en Riviera Country Club en Los Ángeles, el Open de Los Ángeles, ahora se llama Genesis Open. Esto ya según al que más pague recibe nombre. Claro. Juegan, acaba de salir los horarios y juegan con Tiger Woods, que vuelve a jugar su segundo torneo, y con Justin Thomas, pues flamante, bueno, el defensor del título de la FedEx Cup. Yo creo que Justin Thomas es una gran baza para la Ryder Cup, para el equipo americano. Considero que es un pedazo de golfista, tiene un major, así que ya ha ganado una FedEx Cup, por tanto no tiene carta de presentación, nada que demostrar, pero no ha jugado nunca en la Ryder. Y Rory McIlroy, pues bueno, jugó con su padre el AT&T Pebble Beach Pro-Am, no pasó el corte por un golpe, pero dejó pues para la galería pues un hierro 5 en el último hoyo que si la enchufa de 2, pues no, de 3 creo, porque se había ido fuera, casi que se cae Pebble, y creo que sí que estará, creo que es un pedazo de partido el que se va a jugar. Por parte de los españoles, yo no tengo ninguna duda, Jon Rahm estará, pese a que como que le está un poco pesando últimamente esos fines de semana. También son 4 semanas seguidas jugando. Rafa Cabrera, pues hombre, un top 30 siempre está muy bien. Es un torneo largo. Vuelve a jugar esta semana. Es el único español que juega en Estados Unidos esta semana. Y juega con Jim Furyk. Los dos primeros días, acabo de ver, que es el capitán del equipo de Estados Unidos. Así que bueno, pues aunque sea solo a nivel moral y un poco interno, pues será una batalla. Por lo demás, Estados Unidos no creo que haya mucha más sorpresa, porque Ted Potter Jr. pues bueno, ganó porque se marcó un vueltón, y aquí al César lo que es del César, pero no creo que sea nada peligroso. Sí que Phil Mickelson volvió a quedar segundo, y ya dije la semana pasada que considero que si sigue mostrando ese nivel, sí que jugará, y sí lo vi, es un Ryder número 12 seguida, que es una auténtica barbaridad. Y aparte de eso, pues no veo nada más. Jon Rahm descansa. Y bueno, muchos españoles que juegan el European Tour. Vuelve Gonzalo Fernández Castaño, madrileño, a jugar el European Tour en Oman, un torneo que antes era el Challenge Tour y que ahora se ha subido de categoría, se juega el European Tour. Y veremos, porque acabó al final un top 10 la semana pasada en Colombia. Veremos qué tal lo hacen los chicos por allí, por Oriente Medio. Tenías ganas de hablar, ¿eh? Se te ha notado. eso es lo mío. Aquí, en este tema es lo que yo sé. De Sergio no estás diciendo nada, tío. Sí, es sorprendente, Sergio, ¿eh? A mí Sergio me encanta, pero no juega... Creo que juega la semana que viene. Esta semana no juega la semana que viene en Honda. Y México, que es en 2 semanas el campeonato del mundo, eso sí que lo juega. No, Sergio, es que no digo nada, porque yo creo que la Ryder Cup sin Sergio no es Ryder Cup directamente. Entonces, como considero que, salvo que esté sin, que no pueda andar, o sea, ya no te digo cojear, o sea, si no puede andar, va a estar en esa Ryder Cup sí o sí, por sus propios méritos. El tema era un poco más Rory, que venía lesionado. Pero ya por lo demás, creo que Rafa y John y Sergio, los tres, yo creo que están no clasificados, o sea, ya están dentro del equipo. Seguro, porque... ¿verdad? Y que son tres tíos de morder, de dar mucho ambiente en la Ryder. Sí. Ojo, los españoles.
Sí, sí, yo creo que sí. Sergio y Rafa además confirmaron que juega por un nuevo patrocinador de Sergio. Es una compañera de seguros, como no nos paga, pues tampoco vamos a hacer, decir el nombre. Podemos hablar con ella para ver si nos paga. Patrocina un torneo allí en Nueva Orleans, el que quiera que adivine, y juegan juntos, es un torneo de parejas del PGA Tour, juegan juntos Sergio y Rafa, que ya dejaron muy buen sabor de boca hace 2 años en Minnesota, y yo creo que es una pareja que puede dar mucho que hablar. Con tres, pues bueno, pues uno tendrá que jugar con otra, con otra persona que no hable su idioma, pero yo creo que una pareja española casi todos los días se va a ver en la Ryder. Sí, yo creo que sí, la verdad. Pues creo que la guinda es Miguel Ángel ahí, ¿eh? Sí, a ver, yo... No, Miguel Ángel también me parece... No, con no, me parece interesante, creo que es, o sea, que está mayor para competir, a nivel Ryder no va a competir. No hablo de competir, hablo de estar ya, a nivel vicecapitán, yo creo que es más un tema, por lo que he escuchado, que lo ha dicho en entrevistas, es un tema de orgullo, por así llamarlo, pero es un orgullo que no es a mala idea. O sea, él ha dicho que él considera que le deberían haber hecho capitán para hace 2 años. Claro, claro. Que yo creo que es cuando lo tenía que haber hecho capitán, aunque hubiese sido una derrota catastrófica. Y que ya cuando no le hicieron capitán hace 2 años, y la excusa que dieron, que fue un poco bananera, porque fue que no hablaba bien inglés, pues que ya se pasó la rosca. O sea, que ya ahora... Ser capitán, él ya no está tan centrado en el circuito europeo, no ve tanto a los jugadores, son jugadores muy jóvenes. Hoy en día en el golf, pues es que cada año pues te llega un chaval de 20 años y te destroza los campos, y récords y eso, y que él considera que a lo mejor está un poco, pues le pilla un poco fuera de onda en lo que es el día a día con los jugadores. Y él dijo que si no era capitán no iba a ser nada más. Es muy amigo de Tomás Bjørn, yo supongo que Tomás Bjørn le estará intentando convencer. Pero bueno, Miguel Ángel Jiménez es un hombre que yo creo, por cómo se le ve, es fiel a su palabra y no sé si cederá. O sea, mal que le pese, no creo que ceda. Me están avisando, ojalá, sí. 4 manos, que nos queda 1 minuto. Así que en 1 minuto, ¿qué os parece que podamos decir? Hombre, pues yo felicito a Iago porque la verdad que nos está dando unas informaciones que son espectaculares, vamos. Es muy buen tipo, es un muy buen profesional. Muchas gracias. Yo sobre todo felicito a partir de hoy a seguirte, tío. Exacto. Oye, ¿cómo se llama? Ya hago un poco de promoción. Eso es, ¿cómo se llamaba tu blog? Clubshot Golf. Nada, un placer haber podido charlar con vosotros. Espero poder conocer Rioja Alta, de verdad. Me ha dejado con muy buen sabor de boca, he estado viendo la web y sí que pueda ir allí y conoceros. Y a ti, Iñaki, pues también visitar tu tienda. De tanto hemos hablado, ir al estudio. Pues y, que... y Mariano, pues tú como siempre. Muchas gracias por contar conmigo. Yo te debo una invitación a cenar, a comer y a tomar. Yo con jugar me vale. Y a jugar después de lo que he hecho. Pero bueno, me voy a despedir antes de nada de ti. Darte las gracias, un gran profesional del periodismo y del golf. Colabora con nosotros habitualmente y es Iago Carrascal, nada más y nada menos. Espero que me puedas perdonar y que vuelvas otra vez de inmediato a la mínima de cambio. Sí, ya no me acuerdo de lo que ha pasado. Vale, gracias. Gracias, Dios mío. Y nada, Iñaki, majo. Un placer contigo, que para eso estás aquí y que vengas cuando quieras. Mariano. Muchas gracias, Mariano. Don Jorge, ha sido un verdadero placer. Te agradezco además que te hayas desplazado desde... Porque nosotros lo teníamos más fácil. Sí. Pero tú te has venido desde La Rioja, desde Logroño específicamente a ello, y te lo agradezco una barbaridad. Iago, un saludo. Igualmente, a todos vosotros. Cuídense, señoras, cuídense, señores. Gracias por haber estado aquí, de acompañarnos, y cuento con ustedes la semana que viene, sin ir más lejos. Chao, hasta el próximo programa. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver.
Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.